Cuando Cucuyo le dice, cuando usted está hablando algo con Cucuyo, por ejemplo, que Cucuyo le dice a usted, eso lo dije yo. Hay palabras que le dice, hey, ¿por qué usted lo truja? Lo estrujo porque es mentira, coño. Yo soy un hombre serio, estoy hablando con coraje. Coño, porque yo le he dicho anteriormente millones de veces. Hey, saludos para todos ustedes. Sean todos bienvenidos a este canal, lo que es Piraña 047 TV. En el cemento de hoy, ¿verdad? ¿Así que se dice? Ok, en el cemento de hoy, en el contenido de hoy, nosotros vamos a hacerle un par de preguntitas al señor bienvenido. Ustedes saben, hay un par de frases que a él no le, como que no le vacila mucho esas frases. Entonces, nosotros en este video de hoy que estamos haciendo, en este contenido, vamos a hablar sobre más o menos cuáles son las frases que a él no le gusta y por qué que a él no le gusta. Preséntese, bienvenido, que no lo conocen. Saludos al público. Muy buena tarde, querido y estimado público, que nos siguen a nosotros, a Piraña 47, a Cucuyo y quien les habla el viejo. Es un honor, un placer estar, aunque sea unos cuantos minutos con ustedes y dirigirnos a todos ustedes. Les deseamos a todos ustedes salud y que se cuiden mucho, son los deseos de nosotros. No necesitamos vivos porque nosotros sin ustedes no somos nadie. Ustedes son los que nos ayudan a nosotros. No olviden suscribirse al canal, comentar, activar la campanita. También en el canal de Bienvenido Mejor, el verdadero de nosotros. Vamos a tratar de llegar a los 100.000 para tener esa placa. Sin mucho que hablar, no voy a dar más. Vamos a empezar con la primera pregunta, la primera palabra. Que no le gusta Bienvenido para emisiones. Bienvenido, ¿por qué usted se encojona cuando el Cucuyo le dice callao? ¿Sabe por qué yo le digo callao? Porque cuando él me dice callao a mí, es que él respite la misma cosa que yo digo. Y entonces a mí no me gusta. Es igual cuando él me mienta a Lili. Que Lili fue la primera mujer que tuvo Adán, según él. Entonces yo le digo que no, que fue Eva y que fue sacada de la costilla de Adán. Dios lo puso a dormir, sacó la costilla y con ella hizo a la mujer. Entonces yo me pongo bravo por eso, porque si en el principio Dios creó los cielos y la tierra y después dice hagamos el hombre a vuestra semejanza, a la semejanza de él y de que está al lado, que es Cristo, el Hijo, que estaba al lado de él. Entonces, duerme Adán y le saca una costilla. ¿Dónde está Lili? Espérese, el tema es, yo creo que usted me responde, responde al público, por pregunta que yo le haga, yo no creo que usted me responda cosas. No. Pues tal, porque ya un día me dio un diálogo. Sí. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a hacer la segunda pregunta. El diálogo usted, usted me dice, yo me encojono por eso. Sí, lo dije. Pero sí, se fue lejos, obviamente. Sí, no, porque me incomodo cuando me dice que diga. Callado, él dice callado. Él dice callado. La segunda pregunta es, cuando dice usted, ¿y la prueba dónde están? La prueba es que si yo me acuesto con una mujer, no tengo como una coneta, es decirle yo estuve con fulana ayer. Porque no es que lo que usted va a hacer no tiene que enseñarlo en cámara. Usted tiene que respetar las cosas privadas. Sí, pero la privada de cada hombre. Oye, el hombre tiene que tener privacidad. Sí, pero no, porque ese es mi tema. No, el tema es. Él le dice a usted, y la pregunta no es de su cosa contarse personal. Pero entonces, si él yo. Cosa, si dice, usted si tiene, yo tengo cosas que yo. Hecho. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, Trujillo estaba ahí de los Leones, sí. Y yo me comí un plato de comida, una cena, vamos a poner con él un brinde, una vaina que hicieron al lado de él, aquí entre nosotros. Y los que están ahí, jógame, en esa época yo siendo un niño, están muertos. Biguín de León, el dueño, está muerto. Ninita de León, cabrones, y uno que se llamaba Rampi también, hijo de él, está muerto, aquí entre nosotros.
¿Se han marcado ustedes de 5 años? No, por ejemplo, yo estoy hablando, sí, porque ellos eran, ya eran gente mayores, ya cuando yo estaba niño. No tienen pruebas. Entonces yo que no tenga pruebas. Entonces yo hago otra pregunta. ¿Qué de caso? No lo pierdo nunca. Adiós. No lo pierdo nunca. ¿Por qué no lo pierdo? Porque sé que no lo pierdo. Y yo sé por qué no lo pierdo. ¿Entiendes? Entonces, si te va a someter una gente, no me quiere entender. ¿Con qué prueba usted? Entonces, no va a someter. Entonces, yo hago esta pregunta. Dígame. Yo voy a responder la pregunta. Sí, dígame. Cuando mi papá me hizo a mí, ¿quién lo vio? Yo no lo vio. Mi mamá. ¿Tu mamá lo vio? Mi mamá de usted. Ajá. Y entonces coge un niño y dáselo al otro, y a los 20 años ve a buscarlo a ver si el niño te va a querer. ¿Y qué va a decir el juez? Si lo reconoce, dice ante la ley, oye, déjame hablar, ellos tuyos, pero él es mayor de edad, se queda con el que quiere. Se va a quedar con el papá biológico. Con el que quiere. Pero él no va a querer al papá biológico. Ha sido mucho. Padre, madre, que cría, no tiene género. Yo no he dicho que no, mucho. Eso lo sabe tu niño, que discute ese carro. No sabe, pero lo sabe un niño, pero tú no lo sabes. Hay joven, de 18 y 20 años, de 21, que por ejemplo. Saben usted, papá, lo creo yo. Y cuando te dicen la verdad que el papá de usted se han ido con su papá verdadero, oye, no se han ido. Oye, escúchame, respóndame sí o no. ¿Se han ido sí o no con su papá verdadero? De mil no, sale un ingrato, no me discuta a mí. Padre y madre quien cría, nadie me quita eso. Eso, entonces no discuta. Adiós, pero con permiso, hay excepciones. Yo cuando hice un hombre comía jabón, pero de 10 millones sale uno. Bueno, estamos hablando que paren que críen ante la justicia. No, el juez lo que le dice, no ya tanto causa de eso, de prueba, el juez le dice, ante la ley. Ante la ley, ante la ley, ustedes son los padres. Sí, pero es mayor de edad, ese queda con el que quiere. Eso lo sabemos. Entonces, cuando. Eso está un derecho, hija mía, que tiene 6 años. ¿Qué le va a decir? Ahora, si usted va a ponerme una querella a mí, o a Cucuyo, o a Pipa, o a Mari, o a Liceo, o a Diego, o a Donnie, o a cualquiera. Usted va a poner una querella allá al Palacio de Justicia. O allá, o al cuartel general, que usted vaya. Le van a decir, ¿qué prueba tiene usted para poner esa querella a Donnie, por ejemplo? La prueba que le va a poner. Sí, sí. De que yo, si lo estoy criando. De no, estamos hablando de criando, estamos hablando de querella, estamos cambiando el tema. Criando. A querella. Que yo lo estoy criando, le pone una querella a él. No estamos hablando de querella, no estamos hablando de criando, no me cambie el tema. Entonces, de que yo soy el papá de él, entonces. No es, escúcheme, no es eso, no es eso, estamos hablando. ¿Cuál es la querella de qué? Usted quiere cambiar el tema, me da un cambiar el tema, no. Mire, Cucuyo le dice a usted, por ejemplo, y la prueba, ¿dónde están? Usted va a poner una querella, ¿dónde está Camento? A cualquier persona, Juan Luis Ajíbalo, a cualquier persona. ¿Qué le va a decir la policía si está en cuartel? ¿O qué le va a decir la fiscalía si está en para su justicia? Y si mi mamá está muerta y mi papá está con una compasión, yo lo que voy a llevar es el acta de nacimiento. Pues eso, que estamos hablando. Pues no me hablen, porque yo soy un pendejo. Está cambiando el tema. Ah, no es lo mismo. ¿Qué prueba yo voy a hacer? A mí no me agarra tú. Ah, yo le voy a decir como dice Cucuyo, de matar el gallo en la funda. No me lo puede matar a mí. De prueba nadie sabe más que yo de prueba. No, pero ahí está. Ah, pues tú crees que... Ajá. Ok, vamos para la tercera. No me supo conectar. Vamos para la tercera. Cuando Cucuyo le dice, cuando usted está hablando con Cucuyo, por ejemplo, que Cucuyo le dice a usted, eso lo dije yo. Hay palabras que la dice, ¿por qué usted lo truja? Lo estrujo porque es mentira, coño. Yo soy un hombre serio, estoy hablando con coraje. Coño, pues yo le he dicho anteriormente millones de veces. Oye, no es lo mismo, pero con permiso, es lo mismo. El nacimiento. Pero oye, yo tengo el acta de nacimiento. No, lo mismo tenemos que decir. Yo tengo el acta de nacimiento. Dígame, okay, su mamá y tengo, muerta, y eso es lo único que prueba. Y tengo el padrino está muerto también, tanto muerto, pero el acta de nacimiento dice. Porque el padre y nosotros dejamos un legado. ¿El legado cuál es? Que nosotros... La pregunta fue de derecho, fue esa.
Ah, pero yo la contesto. La que por contesto se enfuró. No me muere como la contesto. Padre y madre, ¿quién cría? No es eso. No, es eso. Ah, pero usted le manda a veces. Pero no es que sean millones de cosas. Estoy yo diciendo que por usted se encojona cuando el compañero dice le mete el gallo una funda. Porque, lo, le pregunto, le porque él no está hablando verdad. Yo le he dicho, okay, porque él no está hablando verdad. Eso tiene que decir. Por eso, pues lo de así. Yo le he hecho dos preguntas. El adulto me ha dicho lo mismo de que padre y madre que yo quiero. Yo le he dicho que padre que cría, no quien engendra. Lo sabe un niño, pero es así, pero yo lo tengo en libro, lo tengo en todo y he visto causas. Vamos a tirarle la otra. He visto causas en cantidad. Porque ya yo veo que hay cosas que concluyo por eso que le dice a usted, entonces empurece. Me sabes, tengo que empurecer porque yo te pregunto aquí entre nosotros. Yo me tengo que empurecer. Por eso que porque, le dice a usted. Si usted le dice a ese público, ¿cómo es donde le dice el público cuando le dice eso a usted? ¿Quién? Cucuyo dice a usted. Usted no se la sabe, ¿no? Si usted le dice a ese público... Es que yo no tengo que decirle al público porque que tú te la sabes, si yo sabiendo desde el público. Porque soy yo, cuando yo le digo una cosa aquí, díselo al público lo que yo sé. Yo no puedo decirle, por ejemplo, yo lo digo después al público, cuando él me diga, yo no sé, porque yo voy a hacer esta pregunta ahora, porque lo que usted me está haciendo. Cuando yo no tengo conocimiento de una cosa, yo le digo al público, pienso honesto con la gente. Yo le digo, no tengo conocimiento de eso. Lo he dicho varias veces, entonces yo no hablo. Pero oiga, que cosas que yo las sé, las tengo en la mente, las tengo en mi casa y las tengo en todo. Cuando yo las digo, le dice, ah, sí, pero eso yo lo sabía. Pero es que lo dice. Okay, pero sí. Soy embute, embute. Y se lo recrimino en embute. Mírame lo que dijo él. Que la palabra tenencia de que te hablamos que no sabía. Vale, señor. Ve. Te quedan dos todavía. Sí, me quedan dos. Ve esto, ve. Que está escrito aquí, ve. Vea, te quedan dos preguntas. Esta cosita que está aquí, insinuación de perversa. Siéntese aquí, va. Tiene muchos años. Que le faltan dos. Tiene muchos años esta cosita, insinuaciones perversas. Sí, pero la otra. Palabra tendenciosa. Yo sé trigo de palabra de esa. La otra es entonces. Porque eso es lo que dice. Eso es lo que dice ella a usted. Es que la historia está ahí. Pero la historia está ahí millones, pero nunca me la demuestra. Porque tiene, tú le dices a fulano, a mí hay que decirme sí o no. Mírame, a mí no se cagan o se mean. Mírame, a mí tienen que decirme sí o no ahí. Yo no tengo que decirle a nadie tal cosa. Él sabe menos que yo, coño. Yo estoy hablando yo. Él sabe menos que yo. Él sabe menos que yo de historia. Y lee menos que yo también. Y no es no. Millones de hombres leen menos que yo. Yo te he dicho lo contrario. Ah, lo contrario, porque yo lo que estoy diciendo. No hay un día que yo no lea. Oye, leen menos que yo. Bájale algo. Bájale. Ah, pues yo soy un hablador. Mira que yo no leí yo dos. Es que yo no me pongo. No, ya yo no. Millones. Yo tengo que leer todos los días. Yo tengo que leer todos los días. Vamos con la última, que esa es la que. Este picante, la que dice a usted. Ajá. Es que la honestidad ante todo. ¿Y quién tiene más honestidad que yo? No fumo, no bebo, no hablo más. No es honestidad, estamos hablando de honestidad. Eso es honestidad. Honestidad es. Cuando la honestidad es. Sí. Cuando usted sabe que una gente hace algo bien, usted le da. Sí. Usted tiene que dársela, no se la da. Y yo lo hago más, no se la puedo dar. Cuando hablo de honestidad, cuando yo estoy hablando la verdad. ¿Tú crees que es un pato de pueblo que está hablando? Honestidad tengo yo. Que no injurio a nadie, que le digo la... Tú no me ves que yo me dirijo al público. Ajá. ¿A quién yo le digo que es malo? ¿A qué político yo digo la comparación? Pues mire, soy yo. Honestidad es que yo no fumo, ni bebo, ni le hablo mal, ni injurio a ninguno, sea lo que sea. Yo quiero a todo el mundo, prieto, negro y todo. Yo nunca estoy con la esclavitud. Ni con la ni soy racista. Hay que tener la honestidad. No, hay quien tiene más honestidad que yo. Donde, no chivateo a nadie. No le hago mal a Persia, Persia. De honestidad no es esto. No es así, siendo así. Es que no es así. Cuando yo protesto, no es así. Porque cuando hablo de honestidad, es porque yo hablo 50.000 veces esa vaina. ¿Se entiende? Cuando yo te pregunto, y de una vez dice que de, yo teniéndola en casa. Yo tengo 50.000 vainas en casa. Yo tengo sacos de vainas que están ahí, lo que yo digo. Entonces, cuando él dice, la honestidad tiene que estar ahí. Tiene que ser más recto que yo. En un sentido, no lo es. Yo soy un hombre que si cuando tengo la verdad, nadie me la quita. Ahora, cuando yo no sé una cosa o no puedo, digo, no puedo. Yo soy así. Y aunque usted no lo crea, hasta con usted yo soy así. Y lo voy a probar. Usted, con perdón, usted es un hombre honesto y yo le tengo aprecio a usted.
fuera parte de esto, yo te voy a apreciar a usted. Y le digo, Piraña, esto es así, créalo. Y si le digo, esto no es así. No es así, porque yo, a mi papá, a mi mamá, a cualquiera. Pero eso es lo mismo que dicen. Sí, pero usted no me quiere entender. Cuando yo estoy seguro que tengo cosas en casa, mírenme, le voy a hacer esta pregunta. El mismo cupo yo no creo que yo tengo nada. Aquí es de nosotros. No, eso no es lo que dice. Ahí cuando sí, le dice sí, a usted. Sí. Y la prueba, ajá, ¿dónde esto, está? Sí. Y cuando yo saco dos o tres libros, y digo, míralo, ve dos o tres libros aquí. Él quiere que me saquen 30. Eso es, porque usted, no, dice, usted dice, no, pero yo tengo en mi casa millones de esos y nada más enseña cuatro. Puedo enseñar cuatro porque. ¿Tiene millones? Pero no estoy diciendo millones, porque yo tengo 8 o 10. Y le enseño cuatro y están por ahí que no lo encuentro. Yo tengo una base caja allá en el libro y yo no lo mentira, lo llevo ahora mismo. Yo le llevo y tengo base. Cuatro. No, yo digo tengo cuatro, cinco, seis, hasta 10, por decir, porque están en el bolsillo de la camisa, tengo yo de Trujillo. Bueno. Y no lo hallaba. Mire, yo, querido amigo televidente, el que le está hablando público, y escúcheme que todo lo así, yo soy así. Y le pido a Dios que me ponga a hablar más pacífico. Eso no es de pleito que yo hablo así. Sino a veces yo me acomodo. Y las cosas. Es de verdad que yo la quito con Piraña y es de verdad que estoy hablando. Es como dice Cucuyo. Yo no sé fingir. La que me faltó notar, porque la tengo notada, es la que dice, le estoy dando rafagazo. Cucuyo le dice eso, sí, que usted sí, tiembla. Sí. Si yo hablo, las piedras gritan. Cucuyo le dice, le estoy metiendo rafagazo. Y oye bien, y hablo sin teléfono, sin internet. Es que a mí no me puede meter un juego con un viejo, olvídense. No, yo creo en Dios, con esa palabra estoy diciendo. ¿Cómo usted cree que no vio? Yo estoy diciendo, pues yo creo por la palabra. Ok, y nosotros también. No, yo estoy diciendo yo creo por la palabra. Yo creo en Dios también. Yo creo en Dios por la palabra. No tengo que verlo. Bueno, gente, bienvenido a veces gana, a veces pierde. Ajá. Pero hasta aquí el video de hoy, despídense del público. Querido y estimado público, los quiero muchísimo a ustedes. Bendiciones para todos ustedes. Los saludo con cariño. Que cada uno de ustedes tienen 70 años más de vida. Y relíjanse, porque estos pendejos se van a reelegir. Créanlo que los voy a decir. Se van a reelegir ahora. Relíjanse ustedes con Dios. Dígale, larga vida para todos ustedes. Le habla el viejo. No, no, aunque ustedes me vean así. Yo no estoy bravo con ustedes, ni lo voy a estar nunca. Pero yo soy así. Mi gente, suscríbanse al canal, el viejo. Suscríbanse a Piraña 47, al viejo y al Cucuyo. Nosotros los saludamos de bares, nosotros no le vamos a cobrar por saludar. Aquí hay muchos padres preguntas, de la que el Cucuyo, padre de rafagazo. De la que el Cucuyo le dice ahí. No pudo. Y miren, señores, yo no tengo celulares, es sin celulares que yo contesto. Pues yo soy un Cucuyo, si le mandan también me mandan la pregunta, escucha. Le ponen la respuesta ahí, porque la dice. No, yo no soy loco. Ya déjela así. Déjela así, que no vamos a discutir. Amanecamos. No es que yo lo pierdo, amanezco. Él tiene que hacer así celular, como yo la hago. Ajá, y si le mandan 50 preguntas. Le mandan, entonces coge y dice, fulano le pregunta esto sin ver la respuesta. No, que no le mandan la respuesta. Es que usted no me conoce. A mí me da mal. Todos tienen su respuesta. ¿A quién me da mal? Toda su respuesta tiene. ¿Tengo otro uno? Es que no me. No me vale. Conmigo no vale eso. Que Dios le bendiga a todos. Bendiciones para todos. Y bendiciones. Cuídense mucho. Lo queremos ver vivo. Síganos en Instagram y en todos lados. Y llámenos que nosotros lo vamos a saludar. Suscríbanse. A Piraña 47. Al viejo y al Cucuyo. Hablamos, mi gente. Que Dios le bendiga.